Hoy estamos aquí para presentar el cartel y la programación que llevaremos a cabo durante la semana del 20 al 25 de noviembre eh, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer. Porque no son ni demasiado ni suficientes los esfuerzos para cubrir, a erradicar la, esta lacra social. Un problema que lejos de estar en camino de resolverse, parece estar viviendo uno de sus peores momentos puesto que lo que llevamos de años hay más de medio centenar de mujeres asesinadas. Cada caso, cada situación es un fracaso, de todos un fracaso colectivo, en el que cualquier tipo de violencia es condenable, pero la violencia en el ámbito familiar debería de avergonzar a cualquier sociedad que aspire a llamarse justa. ¿no? Bueno, yo en primer lugar quería decir que, bueno, aunque el... el el grueso de las actividades se concentra. Eh, la próxima semana ya mm, hem, hemos estado mm, llevando a cabo, por ejemplo, un taller que ha tenido lugar durante dos semanas en el hogar, en el hogar de mayores, en el que han participado diversos colectivos, han elaborado una serie de, de pulseras que se van a repartir el día 25 de noviembre en el acto central que tendrá lugar tras la marcha de la Marea Morada. Tendremos también en ese día justamente una, una charla eh, sobre sensibilización en violencia de género, ciberacoso más concretamente, que, que es un tema que está de muy candente actualidad. Eh, se repartirán justamente ese día. Eh, también mmm, un, otra actividad central y que ya se está convirtiendo también en una actividad muy específica. Eh, de, de, nuestra, de nuestra conmemoración del 25 de noviembre son las charlas de, de prevención y sensibilización de violencia de género que lleva a cabo el Grupo TIMPOMAR eh, en los distintos centros educativos que este año se han ampliado a, se han sumado nuevos centros y, y nuevos, nuevas entidades que han querido, han solicitado esas, esas charlas de sensibilización. Tendremos, contaremos también con una obra de teatro, con un monólogo titulado Culpables, que será si no creo, si no recuerdo mal, el jueves por la tarde tendremos una actividad eh, lúdico deportiva que está organizada por la mancomunidad sierra suroeste en la que está invitada a participar todo el mundo eh, también para sensibilizar. Eh, bueno todo, todo va orientado siempre a hacer visible esta lucha en la que tanto mujeres como hombres tenemos que participar. somos una somos formamos parte de una sociedad y esta sociedad tiene que ser justa libre igualitaria y todos tenemos que que luchar, aunque no sea la palabra más adecuada, tenemos que, que incidir siempre en que, de una forma pacífica, tenemos que construir una sociedad libre e igualitaria. Entre todos. Y bueno, hay, contaremos con un taller de autodefensa femenina en el que, puede, que se va, va a tener lugar en el Espacio para la Creación Joven y en el que, aunque está dirigido a mujeres, eh, yo desde aquí invito a que toda la persona que esté interesada mmm, se pueda inscribir en el teléfono que, de, en el teléfono que, que consta en el programa. Bueno, yo creo, si me dejo alguna actividad, el programa está disponible en las redes sociales, en cartelería que está expuesta en, en los distintos medios y bueno, invito a la, a la participación que yo de antemano sé que contamos, contamos con ella. Bueno, yo añadir que el, el viernes, día 24, el especial radiofónico va a ir, va a ir dirigido a este, a este tema. Así, bueno, pues yo re, repito, que, que pongáis la radio, que lo escuchéis. Y solamente agradecer a, a nuestra concejala, Estela, el interés que ha mostrado en que todo este programa se lleve a cabo. Muchísimas gracias e invitar a que, a que participemos todos en todas esas actividades que Aguasanta y Estela han, han ido desgranando.